Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Ustedes en este espacio se van a enterar de todo lo que viene sucediendo en nuestras universidades públicas. Por eso ya mismo arrancamos con los títulos del día de hoy. La Universidad Nacional de Chilecito fue sede del primer encuentro RITMA 2018. Donde participan personas de todas las profesiones, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos. La Universidad Nacional de Quilmes amplía el programa Super Sopa. La verdad que es una buena interacción en donde podemos cada uno aportar su granito de arena y su conocimiento como para poder ayudar a la sociedad. La Universidad de Río Negro produce suplementos dietarios con cultivos regionales. En la segunda etapa contempla la instalación de una planta piloto para elaborar aceites y suplementos dietarios a base de proteínas. Exitosa edición de la Bienal de Arte Integral en La Matanza. Estudiar en la universidad es sumamente importante y sumamente social, y que esté atravesado por el arte y que exista esta Bienal y que se sostenga con el paso del tiempo me parece fundamental para la formación académica. Investigadores de la Universidad de La Plata son protagonistas en los cambios de la física moderna. Es un detector de partículas y utilizando la información que nos brinda el detector podemos hacer análisis que nos permitan encontrar, validar o no nuevas teorías. La Universidad Nacional Arturo Jauretche realizó el ciclo Repensar la Política con la presencia de Sergio Palazzo. Y lo que han venido es a cambiar esa ecuación de poder, y cuando la derecha cambia la ecuación de poder para ser cada vez más poderoso, lo que termina haciendo indefectiblemente es buscar ese poder para someter a las clases menos pudientes. Entregaron el título Doctor Honoris Causa al investigador Gabriel Rabinovich en San Luis. Así que para nosotros insertarnos en ese mundo con un nuevo mecanismo que descubrimos desde Argentina nos pone muy contentos, ¿no? Y comenzamos esta edición desde la Universidad Nacional de Chilecito porque fue sede anfitriona del primer encuentro de investigadores de la Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia Tecnológica para Fabricantes de Muebles. La Red Iberoamericana de Innovación y Transferencia Tecnológica para Fabricantes de Muebles, a donde investigadores de esa área están trayendo sus conocimientos a esta primera reunión que hacen los investigadores, y es una tarea más de cooperación internacional de la universidad que lleva a la internacionalización de los conocimientos que se adquieren y cooperar con distintas universidades, sobre todo en este caso de Latinoamérica, de México, de Colombia, de Perú, de El Salvador. Somos un grupo interdisciplinario donde participan personas de todas las profesiones, ingenieros agrónomos, ingenieros químicos, contadores, administradores de empresas, psicólogos, contadores, entre otros. El encuentro ha sido muy bueno, se vieron diferentes puntos de vista dentro de las presentaciones, diferentes opiniones, se construyó una ruta para el desempeño de la red para el segundo año, en esa ruta se concretaron diferentes actividades, entre ellas se va a hacer un estudio de la parte de tendencias tecnológicas, culminar el estudio de la parte ambiental. Se vieron algunas posibilidades en la parte de trabajar en diseño e innovación con algunas de las empresas, tanto de aquí de Argentina como de otros países.
con estas investigaciones que la universidad está brindando, las diferentes universidades, tanto esta como de Colombia, las que demás que están participando, la idea es aplicar lo que ellos, los estudios que ellos hagan para poder fortalecer el crecimiento regional. El compartir cultura siempre tiene un valor agregado a todas las experiencias y ciertamente eso va a dar un gran fortalecimiento a todo el conjunto de visitantes que estamos acá. Un balance extraordinariamente positivo, una mejor comprensión de lo que significa la red RITMA, un fortalecimiento sumamente importante de los vínculos y de los lazos entre los investigadores y una inserción en la sociedad de Chilecito del tema de la investigación y de la labor del investigador y que esto trasciende fronteras y que une culturas. La intención fue llevar a la comunidad chileciteña el tema de innovación, que así como trasciende nuestro proyecto, nuestra investigación, es transversal y es relevante para todo tipo de organización, empresas, organizaciones sin fines de lucro, Estado, familia, la innovación como una forma de vida. Esta red nuclea grupos de investigadores de las universidades de Colombia, México, Chile, El Salvador, Perú, Argentina y pymes fabricantes de muebles con el propósito de fortalecer las capacidades mediante la transferencia de tecnología. Y ahora nos vamos para la Universidad Nacional de Quilmes porque el programa Super Sopa produce, gestiona y coordina la entrega de alimentos a comedores comunitarios. Ahora compartimos con ustedes cómo funcionarios visitaron la planta para ampliar el programa liderado por la Unión Industrial de Quilmes. Contentos porque bueno, son entidades que nos van a apoyar en este proyecto y se van a sumar, tenemos varias líneas de trabajo. Le estamos visitando y viendo de dónde sale esta super sopa, cómo se elabora y bueno, y nosotros creemos que podemos colaborar tanto en el suministro de los productos que ustedes necesitan y también en la venta. Quería que conozcan la planta, lo que hacemos. Estuvieron interactuando con los alumnos. Así que bueno, para que se den una idea de lo que hacemos hace años en la Universidad de Quilmes. CAME en estos momentos tiene 1.580 cámaras adheridas en todo el país y entonces creemos que es un programa que tiene que ser conocido, apoyado, y que se puede replicar en muchos lugares. Como realmente nosotros somos productores de alimentos, lo mínimo que tenemos que hacer es venir a observar, contemplar, lo vemos muy bien. Tiene un presente y un futuro importante. Lo vamos a transmitir a nuestros asociados y directores, porque esto merece un tratamiento superador, mejor. Vamos a trabajar con el Banco de Alimentos, viendo si podemos recuperar parte de la verdura y los vegetales que quedan, también aprovechar con los quinteros de la zona y los productores a ver si podemos ayudarlos a colocar su materia prima en nuestro producto y también con CAME para financiar algunos nuevos equipamientos para que podamos mejorar la tecnología que tenemos disponible. Nosotros vamos a colaborar como hacemos con todas las pymes, colaboramos para que la difusión y el conocimiento de mucha más gente pueda lograr los objetivos que ustedes persiguen. Vemos con optimismo, no podemos decir específicamente qué será, pero nos vamos reconfortados y con ganas de apoyar este tema. Este programa que tiene la Universidad Nacional de Quilmes es muy interesante para que nosotros lo podamos difundir. La verdad que es una buena interacción en donde podemos cada uno aportar su granito de arena y su conocimiento como para poder ayudar a la sociedad. Significativo el aporte a la sociedad es el que realiza la Universidad Nacional de Quilmes a través de este programa. Y ahora nos vamos para el sur de nuestro país porque en la Universidad Nacional de Río Negro trabajan la producción de suplementos dietarios y alimentos funcionales a partir de cultivos regionales en la Nor Patagonia. Lo vemos.
proyecto tiene como objetivo la creación de una plataforma tecnológica para la producción de suplementos dietarios y alimentos funcionales a partir de cultivos realizados en la Nor Patagonia del país. El proyecto tiene como dos etapas. Una es la producción de materia prima, que vendría siendo el cártamo y el amaranto. Y una segunda etapa que tiene que ver con la producción de alimentos o suplementos dietarios y alimentos funcionales. Entonces, la segunda etapa contempla la instalación de una planta piloto para elaborar aceites y suplementos dietarios a base de proteínas, como así también la instalación de un laboratorio para el desarrollo de nuevos productos. Bien, esta iniciativa nace a partir de una empresa privada, que es Nahuel Sociedad Anónima, que nos vino con la propuesta de llevar adelante esta iniciativa para la producción de cártamo y amaranto en la zona del Valle Medio, en suelos donde todavía no hay producción, son suelos vírgenes. Ya tenemos contactos con empresas que estarían interesadas en comercializar los productos. Y hasta el momento van ya 2 años de ensayos, tanto en el INTA como en las chacras de algunos productores, así que eso va avanzando bien. Y después la planta piloto, ya tenemos una parte que es la producción de aceites, es toda una línea que ya está instalada y está funcionando, y está en etapa de compra la línea para la producción de aislados proteicos. Nosotros, antes de hacer la presentación de este tipo de proyectos, que son proyectos más bien de transferencia y desarrollo, estábamos trabajando en el laboratorio en todo lo que es investigación de estos productos y de estas materias primas. O sea que sí, ya tenemos varios años de producción de trabajos científicos en el laboratorio que dieron origen a este proyecto. Dado que digamos, en la universidad nosotros hacemos investigación básica y a partir de esos resultados que aparecen como una investigación básica, luego aparece la segunda etapa, que es llevar este tipo de productos a una escala piloto y asociándonos con una empresa que nos da la posibilidad luego de que estos productos sean comercializados. Actualmente la Universidad Nacional de Río Negro produce un blend de aceite de cártamo con nuez y trabaja en la instalación una línea de producción de aislados proteicos para preparar suplementos de origen vegetal. Y ahora volvemos para la provincia de Buenos Aires, porque toda la comunidad de la Universidad de La Matanza disfrutó de la Bienal de Arte Integral, el festival artístico y cultural más importante y convocante, con múltiples propuestas de todas las disciplinas. La Universidad Nacional de La Matanza celebró la 7ª edición de la Bienal de Arte Integral, el mayor evento artístico y cultural abierto a toda la comunidad. Durante 11 jornadas se ofrecieron más de 80 actividades gratuitas de todos los lenguajes artísticos, entre recitales, conciertos, documentales, talleres y exposiciones. Es un espacio institucionalizado que abrimos a la comunidad cada 2 años y que reflexionamos, utilizamos el arte como herramienta de diálogo con excelentes artistas, excelentes propuestas que puedan o que nos permitan, que permita a toda la comunidad que estén presentes todos los lenguajes artísticos y que reflexionen acerca de temas sumamente interesantes, como pueden ser el centenario de la Reforma o sobre el derecho a la educación, ¿no? Que es, para nosotros es muy importante darle un contenido educativo a la propuesta, como siempre lo venimos haciendo. Cada Bienal lo que tratamos de hacer es tratar de integrar a través de la cultura. Digamos que la gente que por ahí, por algún motivo, no tuvo la posibilidad de ir a la universidad, tuvo que dejar, lo que sea, que pueda por lo menos acercarse, disfrutar un poco de lo que es el arte y la cultura argentina, nuestra, matancera, y que pueda pasar un rato lindo acá dentro de la uni y conocerlo. El principal objetivo de la Bienal es transmitir el carácter inclusivo del arte. Por esto, en esta edición el tema principal se inspiró en el centenario de la Reforma Universitaria, la importancia de difundir el arte desde la universidad y asegurar el acceso a la cultura y la educación.
En principio es espectacular el espacio este para el arte, ¿no? 11 días de arte, de todas las expresiones y abierto a la comunidad. Para mí es fantástico, yo admiro a la universidad con esta bienal. Hoy le toca el tango, así que feliz de poder vivenciar esto y ser parte de esta bienal y de este espacio de la milonga. Me parece que el arte atraviesa la vida, atraviesa todos los ámbitos y es necesario que esté presente en todos los espacios donde haya un evento social. Estudiar en la universidad es sumamente importante y sumamente social, y que esté atravesado por el arte y que exista esta bienal, que se sostenga con el paso del tiempo, me parece fundamental para la formación académica. Acá hay un respeto por el arte que no lo he visto en otra parte del país ni en otros lados que estuve pintando. O sea, desde que armamos las vallas nadie tocó nada, nadie se metió, muy respetado, o sea, eso me impactó. Así como nosotros estamos incluidos en esta bienal haciendo esta actividad, que a la vez va a trascender las puertas de la universidad hacia la sociedad, que me parece que es algún objetivo muy importante de la universidad, que tenga presencia, y más la universidad pública, y más en esta época, que tenga esa presencia, me parece muy importante. Una vez más la educación pública reafirma que no hay que dejar de darle bola a eso, y que es muy importante para todos nosotros. Muchos de nosotros de la Delio somos docentes también, y en ese sentido súper contentos de poder participar de esto, de haber sido parte de esto. Como en cada edición, la Bienal de Arte Integral de la UNLAM cerró con un mega festival musical donde miles de vecinos disfrutaron de bandas como la de Elio Valdés, Maxi Truzzo y Los Carabajal. Nos vamos a un pequeño corte, pero vos no te muevas de ahí porque enseguida regresamos aquí en NotiU con todas las novedades de nuestras universidades públicas. Seguimos con más NotiU compartiendo información universitaria y ahora desde la ciudad de La Plata, donde investigadores del Instituto de Física de la Universidad vienen desarrollando avances en materia de física moderna. Participan del experimento Atlas Lenser, ubicado en Ginebra, donde trabajan en el famoso colisionador de hadrones, intentando detectar, por ejemplo, la materia oscura, uno de los grandes misterios que tiene la humanidad. Trabajamos en el grupo de altas energías de acá del instituto, en el experimento Atlas del CERN, que está en la frontera entre Suiza y Francia, en Ginebra. Hacemos búsquedas de nueva física, buscamos nuevas partículas, nuevas interacciones. Parte del grupo se dedica a la búsqueda de supersimetría, que es una de las teorías que tiene el modelo estándar. Hay otros que se dedican al modelo estándar, que es el modelo que tenemos en la actualidad que mejor explica la naturaleza a nivel más elemental. Y aunque es una de las mejores teorías que tenemos, tiene algunas falencias que no logra explicar. Y bueno, parte de nuestro trabajo es tratar de encontrar esas posibles extensiones al modelo para explicar cosas que todavía no conocemos, como por ejemplo la materia oscura, que es uno de los cuatro grandes detectores que hay en el gran colisionador de hadrones, el LHC. Es un detector multipropósito que intenta brindar soluciones a esas preguntas que mencionaba antes. Es un detector de partículas y utilizando la información que nos brinda el detector, podemos hacer análisis que nos permitan encontrar validar o no nuevas teorías. Bueno, una simetría sería una operación que se realiza sobre un sistema que hace que ese sistema permanezca invariante, o sea, permanezca de la misma manera. Un ejemplo típico es tomar una esfera. Si uno hace una rotación sobre la esfera, sigue viendo la misma esfera, digamos, ¿sí? Respecto de un centro, de un diámetro de la esfera, por ejemplo. Entonces esas son operaciones. Las rotaciones son operaciones de simetría sobre una esfera, por ejemplo. Eso se extiende en la física de partículas y es un paradigma, digamos. El
modelo estándar, que es la descripción actual que tenemos de la naturaleza, hace uso del concepto de simetría muy fuertemente. En el ala fenomenológica del grupo, que es un poco la frontera en lo que es la teoría más pura y el experimento. Es decir, que a partir de los datos experimentales tratamos de testear ciertos modelos. O viceversa, proponemos modelos u observables, cantidades que se pueden medir, para que entonces los experimentos vayan a buscar esas cantidades y puedan ver posibles discrepancias con el modelo estándar. Es decir, buscamos nueva física a partir de construir ciertas cantidades que son adecuadas para su medida. Recientemente volví de un viaje al CERN, que era en Ginebra, Suiza. Fue una experiencia muy buena. Entre otras tareas, lo que hacemos es hacer turnos de control, que la idea básicamente es monitorear la toma de datos, en un cierto periodo de tiempo. Ahí veíamos a los jóvenes investigadores platenses representando nuestro país y participando en los grandes cambios de la física actual. Y nos vamos para la Universidad Nacional Arturo Jaureche porque Sergio Palazzo, el secretario general de la Asociación Bancaria, estuvo presente participando del ciclo Repensar la Política. Lo vemos. Estoy muy contento y gustoso de estar aquí. Cuando los espacios de debate se cierran por el pensamiento hegemónico y por los medios concentrados, siempre es saludable encontrar lugares donde uno pueda compartir experiencias, debatir, hacer propuestas, y realmente es un bálsamo para aquellos que tenemos la idea de seguir luchando. En términos generales, está claro que el movimiento obrero hasta el día de hoy, no digo en su totalidad, pero orgánicamente, para mí no ha cumplido el rol que debería haber cumplido ante un gobierno de derecha que ha venido a quitarle derechos a la sociedad. Y que particularmente lo que ha venido es a cambiar la ecuación de poder en la Argentina, ha venido a recuperar el poder que por años hemos tenido o hemos acrecentado los sectores populares, y lo que han venido es a cambiar esa ecuación de poder. Y cuando la derecha cambia la ecuación de poder para ser cada vez más poderoso, lo que termina haciendo indefectiblemente es buscar ese poder para someter a las clases menos pudientes. Y recién hablando con el rector le decía que qué lamentable que por un lado todavía nosotros tengamos que hablar de lo que fue Huerta Grande, La Falda, la CGT, los argentinos, los 26 puntos de Gualdini, hoy la corriente federal y ahora ampliada por el Frente Sindical para el Modelo Nacional. Y cuando uno mira las propuestas son casi similares, es decir, pasan las décadas y seguimos hablando de lo mismo, quiere decir que es una cuenta que todavía no termina de ganar el campo popular. Ojalá encontremos hoy, porque hay dos o tres generaciones de argentinos que son jóvenes, que crecieron bajo un modelo político los últimos 12 años que imperó en la Argentina y que le enseñó a los jóvenes que el Estado como regulador es importante y que la política es la que resuelve los problemas de la sociedad. Ahí veíamos a Sergio Palazzo realizando un análisis sobre el contexto actual del lugar de los trabajadores en nuestro país. Y llegando casi al final de nuestra edición, compartimos información de la Universidad Nacional de San Luis que otorgó el título honoris causa al doctor Gabriel Rabinovich por su investigación en la lucha contra el cáncer y otras enfermedades autoinmunes. De este encuentro ha sido que recibimos al doctor Gabriel Rabinovich. Él es un destacadísimo inmunólogo, investigador de la Argentina, que yo conozco hace mucho, nos conocemos hace mucho, porque yo empecé mi formación en inmunología en la Universidad Nacional de Córdoba, cuando él iniciaba también sus investigaciones en la misma universidad con la doctora Clelia Riera.
Y bueno, desde entonces hemos tenido colaboraciones, cooperaciones, el importante apoyo del doctor Rabinovich en nuestras investigaciones. Ha recibido numerosísimos premios que indican el prestigio y la relevancia de sus investigaciones. En cuanto a investigación, por ejemplo, él ha abierto puertas nuevas en la inmunología. Estudiamos el rol de estas proteínas que se llaman galactinas y la interacción con azúcares específicos en la regulación de la respuesta inmunológica, y como voy a contar un poquito en la charla, pero les puedo adelantar rápidamente, lo que sin querernos, porque no, nosotros comenzamos desde un descubrimiento inesperado, una proteína que desconocíamos su función, y la llevamos a través del tiempo, y gracias a la ayuda de muchísima gente, de amigos queridos, de colegas, hemos podido dilucidar la función. Y esta proteína juega un rol importante, le ayuda a tumores a evadir las defensas de nuestro organismo. Y hoy nos encontramos con que la inmunoterapia ha generado una revolución en el mundo, especialmente la inmunoterapia en cáncer. De hecho, los premios Nobel hace 2 semanas han sido dados a Jim Allison y Tatsuku Honjo en función de el descubrimiento y la implementación de la inmunoterapia en cáncer. Así que para nosotros, insertarnos en ese mundo con un nuevo mecanismo que descubrimos desde Argentina, nos pone muy contentos. Nos pone muy contentos a mí particularmente. Hay 2 cosas que me pusieron muy felices. Muy feliz. Una, haber hecho toda esta historia en Argentina, digamos. Y haber podido, y que haya sido reproducida en distintos lugares del mundo. Porque en este momento hay una crisis de reproducibilidad de datos muy grande, donde se hacen trabajos y se publican en revistas de alto impacto, pero después no se pueden reproducir. El Consejo Superior tomó la decisión de concederle el título máximo con que nuestra universidad distingue a una persona, otorgándole el doctorado por causa de honor, por sus méritos sobresalientes que ya han quedado evidenciados en el transcurso de este acto. Es esta una situación particular en la que es el premiado el que distingue a nuestra institución aceptando el reconocimiento. En esta ocasión, adicionalmente, queremos mostrar a nuestra comunidad a quién queremos poner de ejemplo, a quién queremos imitar, a quién buscamos visibilizar. Como se ha señalado, su carrera científica, su producción, sus reconocimientos nacionales e internacionales son verdaderamente muy relevantes y han sido destacados precedentemente por la doctora Silvia y Genaro. Seguramente enorgullecen al doctor Rabinovich, pero también nos enorgullecen a todos los habitantes de nuestro país. Y este hecho no es menor, porque quisiera observar que quien hoy es homenajeado ha alcanzado un reconocimiento que trasciende su ámbito disciplinario, trasciende el ámbito académico y es un referente de la cultura de la nación. Rabinovich destacó la importancia de la ciencia básica como motor ineludible para el desarrollo del país. Y hasta aquí llegamos con NotiU, el noticiero de la Red Nacional Audiovisual Universitaria. Nos reencontramos la próxima semana con mucha más información de nuestras universidades públicas.